familias entre el Metropolitano y el Elías Chewin vengan a inscribirse en Más Familias en Acción. Afortunadamente hemos tenido una jornada tranquila, hemos tenido obviamente colas, pero se han ido movilizando de manera muy rápida y estamos atendiendo. Los digitadores son personas expertas, se han demorado de 8 a 10 minutos atendiendo a la gente, entonces creo que hemos tenido buen servicio, estamos tranquilos que vamos a culminar con 70.000 familias inscritas en Más Familias en Acción y como siempre estamos dispuestos a seguir apoyando para que nuestra gente mejore su calidad de vida, que es una de las cosas más importantes de esta administración. ¿Cuántos días durará la iniciativa? Esto va a durar hasta el 8 de noviembre, estamos preparados, tenemos un equipo interdisciplinario, todas las secretarías de la alcaldía están apoyando este proceso, estamos todos dispuestos a sacar adelante y Barranquilla se convertirá en modelo a nivel nacional en Más Familias en Acción. Usted habló que los digitadores están avanzando de forma oportuna, ¿con cuánto personal están contando? Mira, contamos con 315 personas, de hecho contamos con muchas más personas de los que había dispuesto el gobierno nacional para nosotros.